Hola amigos, hoy les vamos a presentar una nueva receta. Una salsa de hongos. Y los ingredientes son... Bueno, lo que quiero explicar, acá hay un cuarto, más o menos un cuarto de hongos. Ustedes le ponen lo que quieran. Después voy a explicar cómo se hace el tema de los hongos. Y vamos a hacerlo dentro de una salsita donde necesitamos un trocito, no este paquete, un trocito de manteca mezclado con un poquito de aceite, los condimentos que son orégano deshidratado, ají molido, un poquito, sal, una cebollita, no muy grande, ves que es chiquita, picada, después un pimiento, pero lógicamente un trocito de pimiento, la leche necesitamos para diluir la maicena, es un poquito, una cucharada sopera de maicena. Crema, que también le ponemos crema después, cuando ya se están haciendo los hongos. Una copita y una copita de vino blanco. Yo le pongo blanco. Entonces, si quieren le ponen tinto, pero por lo general le pongo blanco. Dos dientes de ajo. Bueno, creo que está todo, ¿no? No me olvidé de nada. Les voy a contar cómo lavé los honguitos. Primero hay que lavarlos normalmente en una fuentecita con agua y luego los dejé más o menos por 5 o 10 minutos, lo dejan en agua con limón. Tengan en cuenta, esto por ejemplo es una bandejita, o sea ya están limpios. Bueno, después los saqué de ahí y para escurrirlos bien los coloqué un tiempito, como unos 20 minutos, dentro de un repasador donde ustedes lo limpian. Después lo cortan, le cortan el cabito, un pedacito, algunos se lo quitan totalmente, hay quienes también lo pelan, si ustedes ven que están un poquito así como oscuritos, piensen que están en la tierra, y eso es todo, pero bien sequitos, eso es lo principal, porque siempre, y más cuando los lavamos, van a vertir agua, o sea, los dejan un tiempito dentro de ese repasador. Después los cortamos así, ¿ven? Hay algunas personas que esto lo procesan después, ¿no? Que hacen toda la salsa. No, yo no, a mí me gusta verlos a los honguitos dentro de la salsa. Ustedes piensan que esto es siempre para acompañar carnes, todo tipo de carne, pescado, o sea, en sí no es una comida, porque si no, no sería suficiente, siempre para acompañar. Ahora, yo los hago así, si ustedes lo quieren cortar más pequeñito, lo hacen, más pequeñitos, los pueden cortar, o sea, así, no los voy a cortar más chiquitos, ustedes lo hacen como quieren. Así que ahora vamos a poner la salsita, vamos a empezar por la salsita en la sartén y después le incorporamos los honguitos, que más de 15 minutos no están, porque son muy, muy tiernitos. Vamos al otro paso. Aquí ya pusimos la cebollita con un chorrito de aceite y la manteca, ¿ven? El aceite se pone para que no se queme la manteca y acá tenemos que dejar que se dore un poquito la cebolla con el pedacito de pimiento. Es un chiquito de pimiento, lo que a ustedes les guste. ¿Ven? Entonces ahora vamos a esperar un poquito con que se dore la cebolla. Cuando ya se esté dorando, vamos a agregar los demás ingredientes. Acá estuvo unos minutos, ya ven. Ustedes, es el ojo de ustedes, porque ya lo saben hacer a la salsita. Acá le incorporamos los honguitos. ¿Ven? Y ahora se nos escapó un hongo. Ahora el orégano. ¿Sí? El ají molido. Ustedes, si quieren, no echarle un poquito de pimienta, se acostumbran, lo hacen. Acá tenemos, ¿ven? La cucharadita de sal. Si ustedes después notan que quieren más saladito, lo hacen más saladito.
Entonces ahora vamos a dejarlo así. Lo vamos a ir acomodando. ¿Ven? Ya saben, esto es para acompañar. Inclusive también para algunas personas le ponen a las empanadas, ¿no? Una vez que está bien cremosito, le agregan un poquito también a las empanadas. Después, por lo demás, es a diferentes carnes, también a las pastas, a tantas cosas. Porque en sí el hongo no dice nada, no tiene sabor. Bueno, ahora vamos a dejarlos un poquito así, hasta que le echemos la copita de vino. Acá. Más o menos 5 minutos que se estén ahí los honguitos rehogando junto con los demás ingredientes y le ponemos el vino. ¿Qué les parece? Con esta preparación ya llevamos más o menos 7 minutos. Entonces es cuando le ponemos el vino blanco. En este caso es un chardonnay. Ustedes le ponen el que les parezca, vino blanco o lo que ustedes crean conveniente. Ahora esperamos unos minutitos más para cuando ya están tiernitos, bien tiernitos, le agregamos la crema y la leche con la maicena. Bueno, ya veo que están tiernitos los hongos. Desde que empezamos la preparación, calculamos 15 minutos. Entonces, por eso recién ahora le agregamos la leche con la maicena, para que no se nos pegue. Igualmente no va a suceder eso. Y ahora aquí tengo un pote de 1/4 de crema. Entonces le voy a agregar, pero la mitad. Más o menos voy a calcular la mitad. ¿Cómo se siente el aroma del vino con los honguitos, no? Sí, se siente un aroma muy rico, porque el hongo, bueno, absorbe el vino y todo lo que hemos puesto acá. Si ustedes recuerdan cuando hicimos la pizza, hace poco, esto también se le puede agregar a la pizza. Después ponemos el queso, como siempre, pero ahora yo no me voy a derivar a la receta de la pizza, pero los hongos también se pueden agregar a la pizza. Ahora vamos a esperar, pero todo esto ya está hecho. O sea que ahora vamos a esperar unos minutitos para que esto vaya tomando consistencia. Luego les muestro el plato terminado. Creo que está todo bien explicado por ahora. Aquí les muestro la cantidad que salió de la salsa de hongos. Ya ven que es bastante, ¿no? Lo cremosita que es. ¿Ven? En este caso lo acompañamos con pasta, espaguetis. Bueno, ustedes lo pueden... ¿Lo probamos ahora? Sí, pero quiero aclarar que lo pueden acompañar con carne, con lo que ustedes quieran, y siempre prepararlo con anticipación para que después lo podamos... Y lo ponemos en el aire y lo podamos acompañar. Bueno, aquí tenemos... A ver cómo salió la salsa. Un poquito. Vamos a probar el honguito. Tan tiernito. Muy rico. Riquísimo también. Está suave la... Muy la salsa. Muy suave, sí. Eso lo hace la crema. Muy ricos están. Lo acompañamos con el mismo vino que ustedes recuerdan que le pusimos a la salsa. O sea, con un chardonnay, esta vez un vino blanco exquisito. Bueno amigos, salud y hasta la próxima receta.